¿Qué pedo, gente? Yo soy Gox Wenji. Bienvenidos pues al segundo capítulo de esta serie que es Revoltijo. Y vamos a quemar el hierro que nos encontramos la vez pasada. Vamos a agarrar tantito carbón. Unos tres está bien. Y bueno, ¿se acuerdan que el capítulo pasado pues nos encontramos una... A ver qué tengo aquí. Bueno, los pollos los voy a poner a cocinar también. Que sirvan de algo. Nos encontramos una cueva. Encontramos varios minerales nuevos, pero ahorita lo que me interesa sería conseguir oro. ¿Por qué oro? Si ustedes dicen, pues el oro no sirve para nada, ¿verdad? Bueno, pues en este pack sí sirve el oro. También lo que me gustaría construir sería un... Creo que se escribe así. No, así. Esta madre. Ay, qué pedo. Esto. What? Se supone que sí. No, pues bueno. A ver, esperen. ¿Qué tengo aquí? A ver, esperen. Inventorio. Recipmo. Ahí está. ¿Qué con esto? Ok. Esto es del Bullcrap, por si se preguntan. Con esto, la vida se nos va a hacer mucho más fácil. Vamos a poder minar muy bien. Pero veo que necesito oro y diamante. Y un pico de diamante, entonces... No está chido esto. Bueno, pues vamos a ver si ya está aquí. Quité el paquete de texturas de Redcraft porque me iba un poquito lento. Y de por sí como este paquete está, pues me corre muy lento. Lo decidí quitar y nada, pues seguirlo así. Bueno, vamos a hacer un pico de hierro, que no tengo palos. Vamos a hacer unos cuantos. Y nos vamos a ir a buscar oro. ¿Por qué me interesa tanto el oro? Bueno, con el oro podemos irnos a otra dimensión. Podemos... Ahí voy. Podemos craftear el portal para irnos a otra dimensión. De hecho, nada más necesitamos un lingot, si no me equivoco. Y pues... Ay, güey, necesito comer más. Ok. Vamos a agarrar esto y los sándwiches. Y en lo que está aquello, vamos a minar un rato. Ay, bueno. Ya saben, como les digo, estos primeros capítulos van a estar medio tediosones. ¿Dónde estaba la...? Aquí estaba. Porque pues son los primeros capítulos, ¿no? Y como siempre, pues tenemos que minar. Aunque una vez construyendo el quarry o la cantera, se nos va a hacer mucho más fácil para... Porque para los... Ahí voy. Para los que conozcan de mods, han de saber que pues es uno de los mods más útiles para ayudarnos a minar. Y era para acá, ¿verdad? Sí. Aquí nos encontramos unos esqueletos que nos estuvieron chingando la madre. Ya no hay nada. Bueno, estos los voy a pasar de largo. Y vamos a meternos un poquito más profundo. ¿Qué hay por acá? ¡Ay, güey! ¡No lo vi! Maldito. Me pegó un susto ese. ¡Oh, la madre! ¡Órale, ahora! ¡Ahora sí! No, pues espérense, espérense, a ver. Uno por uno. Me quieren dar bukake ahí. A ver, que pase el primero. No, güey, todos menos los pinches esqueletos. Y es que ahí está el... ¿Qué pedo? ¡No seas mamón! ¡Güey! Y... No seas pasado. No, no vi que tenía monstruos atrás de mí. Corre, corre. Después de este fail. Oh, eran demasiados, ¿vieron? Y mi error fue no hacerme una espada de hierro. Bueno, pues la primera muerte. No mamen, bueno. Ni modo. Así es la vida aquí en Minecraft. Bueno. Qué desesperante. ¿Todos, vieron todos los que eran? No sé si pueda recuperar mis cosas, ¿eh? Eran demasiados. Ok, por aquí llegamos. Ahí está. Creo que tengo el suficiente iron para hacerme una espada. Que creo que me llevé todo el iron. Sí, chingado. Me llevé... Ay, güey. Espérate. Me llevé todo el iron, ¿no? Y... Ah, no, miren. Sí, sí me alcanza. ¿Tengo madera? Vamos a pepenarnos este árbol de aquí. Nomás para hacernos una chita y recuperar nuestras cosas. ¡No mamen! Eso fue injusto. Y se está haciendo de noche para acabarla de chingar. Ah, qué molesto.
Vamos a hacer una espada. Cerrar los palos. ¿Qué pedo? ¿Una espada? Déjate ahí, hombre. Ahí está. Y pues vámonos por nuestras cosas. Hecho madre. Ok, ¿para dónde? Para acá. Ok. Está para acá, ¿no? Y ya me voy orientando mejor aquí. Ok. Pinches pollos. Aquí está. A la madre con esos vatos. Wey. Ahí está. No se han pasado. O sea, espero que aún estén ahí. Sí. Bueno, vamos a intentar recuperar las cosas. Y seguir buscando. No hay de otra. Ahí están. Y para mi fortuna no hay nadie. O sea, nomás me mataron y se largaron los muy... ¿Tengo el iron? Sí, tengo el iron. Era lo que me interesaba. Aquí hay huesos. En el pico. Ok. ¿Dónde están los...? Miren, me mataron y se largaron los muy... ¿Dónde están mis antorchas? Aquí. Vamos a ordenar. Primero la espada. Pico. Antorchas. Esto para acá. Comida. Y listo. Pues vamos a seguir. Pues vamos a agarrarlo, ¿no? De una vez. Un tan. Un tan esos malditos. Ah, esperen. Iba a hacer otra cosa. Ajustes de video. No, ahí está todo. Ah, no, aquí está. Listo. Sí, porque luego los voy a dejar ciegos. ¿Qué es esto? Más aluminio. Pues vámonos por aquí. Vamos a agarrar este iron. Hierro, perdón. Duro con el Spanglish. ¿Qué es? Nada más hierro. Pues ahorita de subida. Y no hay nada. No sé si... Sí, ya puedo agarrarlo, ¿no? El tin. Ah, este es tin. Pensé que era aluminio. Entonces este es... Me voy con ese ruido. Esto es aluminio. Aquí más hierro. No sé si con este chalk también se puedan hacer herramientas, ¿eh? Pero pues está muy bien el bloque. Digo, para decoración. Miren, aquí hay otro caminito. A ver, antorcha. Ahí, güey. Órale. Vamos a ver qué hay por acá. No hay nada, güey. ¿Dónde? Ay, güey. No me digan que me tocó la mala suerte de estar en una cueva pequeñita. ¿Qué es esto? Nada más Cooper. Y ya regresó el hijo de putz. No menos. Faltan 10.000. ¡Oro! ¡Excelente! Muy bien. Ya con esto estamos del otro lado. ¿Qué? Fíjense en mi ceguez de no ver este oro. De veras, miren, no, ya, con esto. Es más, creo que ahorita mismo nos vamos a la otra dimensión. Sí, pues, ahorita mismo, ¿no? Nos vamos a otra dimensión y pues que sea lo que pase, ok. Vamos a subir por aquí. Ok, ¿por dónde subí? Por acá. Excelente, ya... Vámonos de aquí por ahora. Y entré por... ¿Por dónde diablos entré? La otra vez también me perdí. Creo que... ¿Por dónde entré? No. Chale con mi orientación. Ya me perdí. ¿Fue por dónde? ¿Por acá? Sí, ¿no? Ay, güey. Ah, dije, ¿no se carga o qué? Sí, era por acá, ¿no? Sí, por aquí. Muy bien, creo que... Sí, por aquí hay que subir. Muy bien, pues... Ahorita van a ver a qué dimensión me refiero. Es un mod muy conocido, pero se me hace muy, muy bueno el mod. Y creo que... Allá sí va a haber piedra en aquella dimensión. ¡Oh, a la madre! Ese curó todo. Muy bien. Ok, vamos al horno. Vamos a cocer este oro que nos encontramos. Y vamos a ver un buen lugar. Es que también necesito lapislázuli. Aunque no lo crean, va a ser muy útil el lapislázuli ahorita, perdón. Y pues vamos a esperar esto. Mientras vamos a dejar cosas que no nos sirvan. Esta madre.
El tin, el aluminio, esto, ¿qué más? Chalk, hierro, esto, esto. Estoy lleno de, me voy a llenar de pendejadas ahorita. Lo bueno que tengo esta cosa para ordenar todo. Otro mod. Y creo que ya está listo. Muy bien. Ahora, vamos a hacer esto. Creo que nos da 9. Muy bien. Y con esto, ¿qué vamos a hacer? Pues, vamos a fabricar. Creo que se hace así. Sí, un anillo. Un gold ring. ¿Y para qué sirve esto? Bueno, vuelvo a repetir. Para los conocedores de mod, ya saben para qué sirve. Y creo que también la acabo de cagar porque también se necesita lava para esto. Creo, ¿no? Sí, se necesita lava. Entonces, pues no vamos a ir ahorita, a menos que ahorita consiga. Ahorita consiga tantita lava. No creo que sea difícil. Vamos a hacernos una cubetita. Y pues, no, qué fail, de veras. Se me olvidó por completo lo de la lava. Vamos a dejar cosas importantes. No queremos que nos vuelvan a matar. El anillo, hierro, un poquito de madera. Vamos a dejar la mitad de carbón. No vaya a ser la. No vaya a ser el diablo. Y vamos a regresar tantito a la mina, nomás para conseguir la lava. No, hombre, para los que conocen de los mods, ya se estarán esperando lo que sigue. Y para los que no, pues se van a llevar una muy buena sorpresa. Ok. A ver, ¿qué hay por acá? Espero que le encontremos en este capítulo, porque neta, eso es, me encantaría irme ahorita a aquella dimensión, porque es uno de mis mods favoritos, es uno muy completo, de verdad. ¿Y saben qué? Creo que acá abajo hay lava. ¿Y no? No hay lava. Ah, ay, güey. Es que no se ve nada. No, pues vamos a seguir por acá. A lo mejor por acá hay una bajada o algo. Que de veras. Vamos a seguirle por. Ingatú. Vamos a seguirle por acá. A ver si encontramos un charquito de lava. Nomás necesito uno de lava. Con eso me doy. Ay, güey. Con eso me doy por servido. Uno de lava. ¿Qué hay por acá? Por acá fue donde me aventó el esqueleto aquel. Y por acá no hay nada, güey. ¿Es en serio? Uno de lava, por favor. Es lo que pido. Y se acaba de escuchar otro esqueleto, creo, y un zombie. Se me están acabando las antorchas. No me quiero alejar mucho porque luego, como les digo, soy muy propenso, ay güey, a perderme. ¿Qué es eso? Es otra. Pinches esqueletos culeros. Es una de mis antorchas. Sí, ¿no? Sí. Y perfecto, di la vuelta en círculos. Ay, güey. Esto es un problema. No, pues sería bajar lo más posible e intentar llegar a la aquella roca, aquella fisura que vimos en la tierra. Que a lo mejor por acá hay paso y yo complicándome la existencia. Que vamos a seguir poniendo antorchas. No me digas que aquí hay un petróleo y spawn. Muy bien. Y lava, perfecto. Ok, aquí va a ser un problema porque hay un spawn. Y creo, por el sonido, que es de zombies. Todo lo que vamos a hacer, vamos a tapar tantito el spawn. Ahorita lo marcamos. Vamos a marcarlo, vamos a taparlo. Ay, güey. Ahí está. Pelan. Ok. Este petróleo nos va a servir después. Pero ahorita a lo que vinimos. Lava. Ok, ahora vamos a subir. Fíjense qué suerte. Aquí había lava. Ah, sí. Vamos a poner spawn. Muy bien. Ahora vamos a subir. Cuidado de no partirme la madre. Y quién sabe. ¿Se acuerdan cómo subí? Fue por allá, ¿no? Sí. Bueno. Supongo que voy a hacer la. Voy a hacer el portal. Me voy a meter tantito a la otra dimensión para que la vean.
y termino el episodio. No sé cuánto lleve grabando, pero creo que fue, ha sido muy productivo. Ya conseguimos oro. Y como les digo, estoy perdido. No, ya me ubiqué, ya me ubiqué. No sé, no se preocupen. Ya me ubiqué. Si es por aquí, ¿no? Digo, creo. Chale, que no es por aquí. Ay, qué dolor de cabeza con esta. ¿Por aquí, no? No. Ah, ya me acordé. Era por acá. Sí, ¿no? Estoy bien perdido, güey. Ay, güey. Era por aquí. Y no. Ya me perdí. Otra vez. Les digo, soy un poco propenso a perderme. No me fui por allá. Estoy seguro de eso. ¿Por aquí? ¡Ay! De veras. Vamos a irnos por aquí. A ver qué hay. A ver si es por acá. Y no, no es por acá. De veras que... creo que era por aquí. Ajá. No. ¿Por dónde diablos era esto? ¿Abajo? Por acá. Sí, acá está. Ahí está. Ay, bueno. Después de estar por un momento perdidos. Oigan, entonces. Entonces eso es petróleo. Oh, muy bien. Eso nos va a ayudar mucho para el bullcrap. Excelente. Pues bueno. Vámonos. Y se me acabó la tierra. Bueno, piedra, perdón. Vamos a poner una. Una de estas, acabo al rato, regresamos. Ok. Esperemos que aparezcamos en una zona poblada. En aquel lado. Ok. Y por fortuna salimos de día. Muy bien. Vamos a poner el spawn. Digo, el spawn, el portal. ¿Dónde estará? Bueno. Aquí, ¿no? Sí, aquí. Vamos a poner esto. Y vamos a poner la lava. Muy bien. Y el anillo lo dejé adentro. Perfecto. Bueno. Ya cuando estemos de aquel lado. O bueno, cuando vean el portal. Más o menos se van a dar una idea de qué mod es. Vamos a dejar esto. Vamos a agarrar el anillo. Aunque creo que con esto. Pues es más que suficiente para darse cuenta. Ok. ¿Dónde dije que lo iba a hacer? Aquí. Ok, creo que era como. ¿Así? ¡A la madre! ¡Uy, güey! ¡Ahí está! Pero no contaba con que la lava se desparramara. Ok, este es un problema. Bueno, como ven, tiene aquí inscripciones. Este mod, señores, es el mod del Señor de los Anillos. Así es. Nos vamos a poder ir a la Tierra Media. Vamos a poder vivir con los hobbits, con los elfos, con los orcos, si queremos. Y cuando estemos allá, les explico más o menos de qué se trata. Que yo venía por tierra. Ok. Fíjense, vamos a ir al primera, a la primera dimensión. Diferente. En el segundo capítulo. Esto es un récord. Por lo menos para mí. Que okay, vamos a hacer una tipo escalerita. Para poder subir. Ahí está. Y bueno, pues sin más molestias, vamos a meternos al anillo. Y nos vamos a la Tierra Media. Hay que esperar tantito a que se nos cargue en cualquier momento. Y pues bueno, la verdad este mod se me hace. Ahí está. Y aparecimos, quién sabe dónde aparecimos. Y el. ¡A la madre! ¿Qué pedo? Ahí está. Ok. Mucho lag. Y el anillo apareció muy muy arriba. A la madre. Se está cargando, se está cargando. Y para la fortuna, señores y señoras, aparecimos en la comarca de los hobbits. Como puedo ver, hay algunos hobbits. Por eso lo digo. Ay, güey, bueno, vamos a hacerlo de aquel lado. Para poder regresar después. Y vean, aquí hay varios hobbitses. Muy bien, y como ven, aquí sí hay piedra. Esto es Cooper. Muy bien, esto es todo. Vamos a marcar el anillo. Como ven,
Arriba tengo como unos señalamientos, que eso es conforme soy bueno o soy malo. ¿Cómo es esto? Con donde está azulito es con, pues vaya, que me hago bueno, o sea, lo bueno, ¿cómo se dice? Perdón. Lo bondadoso que soy yo, vaya, el nivel de bondad que tengo. Vamos a ponerle por tal. El nivel de bondad que tengo. O sea, mientras más orcos o más enemigos mate, se va a hacer más azulito. Pero si quiero también puedo ser malo. Y puedo matar elfos, puedo matar enanos. Y se me va a llenar lo que sería lo del lado rojo. Pero yo creo que vamos a ser buenos, vamos a disfrutar de la vida aquí con los hobbitses. Vamos a establecernos en una de sus casas. ¿Ya vieron? Por acá. Por allí hay una casita de los hobbits. Aquí hay vacas, muy bien. Miren, aquí están los hobbits. ¿Qué onda? Clic derecho. Se llama Gróbulas. Ok. ¿Qué onda? Miren, ¿ya vieron? Ahí hay árboles de los elfos y las casas de los elfos gigantes. Esas me gustan mucho. A lo mejor, como estamos muy cerca del portal, podemos subir allá, ¿eh? No es mala idea. Y bueno, aquí están las casitas de los hobbits. Vamos a entrar a una para que vean más o menos de qué trata. Digo, no está tan padre, pero hay cosas que podemos llevarnos, como sería estos de aquí. Típico rata que me estoy llevando todo. Muy bien. Si no mal recuerdo. Ah, ¿ya vieron? Estos son hornos hobbits. Ah, otra cosa. Aquí no funciona la mesa de crafteo normal. Tenemos que craftearnos. Pues la mesa de crafteo de lo que serían los árboles que están aquí para poder usar las cosas que tenemos aquí. Miren, aquí hay más comida. Bueno, esto vamos a dejarlo aquí. No, no necesitamos comida por ahora. Estos son tarros de cerveza. Ya ven, ahí están chupando también. Y aquí no hay nada. Se están poniendo pedos aquí, ¿o qué? Ah, aquí hay un falla con la iluminación. Pero bueno, aquí hay. ¿Qué pedo con el fallo este de la iluminación? Ahora, vamos a intentar arreglarlo, ahí está. Aquí tenemos platitos de la madre, muy bien. Vamos a llevarnos otro de estos. Y vamos a comer un lonchecito. Entonces, como ven, está padre, ¿no? Esta casita de los hobbits. Digo, están mejores lo de los elfos porque pues están hasta arriba. Pero para empezar está bien, ¿no? ¡Camas! ¡Excelente! Esto es lo que yo necesitaba. Ahí con su con permiso, voy a pepenar una de estas. Del otro lado que hay. También veo que hay bibliotecas para cuando encantemos. Y aquí. Ah, miren, ya vieron libros. Muy bien. Excelente. Y pues bueno, esta es la Tierra Media, si no me equivoco. Allá hay caballos. ¿Ya vieron? Ese caballo como que ya tiene silla. A ver. ¿Es neta? Nee, no creo. Pero, ¿y si sí? Muy bien. A ver. ¿Dónde está el pinche caballo? No había. Ah, es que. ¿Ya vieron? Los hobbits están montados en ellos. ¿Y esto? ¿Qué? ¿Qué pedo? L. Ah, bueno, aquí están los logros, por así decirlo. Lo que tenemos que hacer aquí. Tenemos que entrar a la Tierra Media, aquí está. Tenemos que. No sé qué sea esto. Ah. De que tenemos que matar a 10 orcos o 10 malos para poder hacerlo. Aquí 50. Y aquí. Muy bien. No, pues está muy bien. Ah, es que ya vieron, trae una pipa este vato. Este se llama Elfstein. Ok. No, pues está muy bien, ¿no? Ya vieron, aquí está el portal, ahí están los elfos. Vamos a echarles una visita, ¿no? Vamos a echarles una visita y con eso terminamos. De hecho, vamos a terminar ahí arriba, ¿no? Sí, vamos a terminar ahí arriba. Para que vean cómo es la vida allá de los elfos. Ok. Vemos que son árboles demasiado grandes que no creo que se alcancen a ver los más altos. Este no es el más alto. Pero pues bueno, vamos a subir. ¿Ya vieron las velas azules que tienen aquí los elfos? Viven a todo lujo estos elfos. Vamos a subir a ver qué tienen. Creo que tienen una cama diferente también. Si no me equivoco. Sí, miren. Pero esto se lo dejamos aquí. Ah, hola. ¿Y tú quién eres? Nelas Ferangio, la elfa. No, pues bueno. Aquí. Oh, muy bien, tienen. ¿Ya vieron? Aquí hay cerveza. Muy bien. Aquí hay flechas también. Hay bellotas. Malorn no es. Bueno, sería bellota.
Vamos a tomarnos esta cerveza, Moderate Mibur, y con esto vamos a terminar el capítulo. Este trago va por ustedes. Y pues bueno, yo soy Gox Wenji, no se olviden de dejar su like y su comentario. Y pues ya llegamos a la Tierra Media, nos vemos en el próximo capítulo.